Hola, estimados amigos del 14º Congreso Nacional de Cardiología 2020, doctor Inocente Uriarte Báez. Vamos a hablar acerca del manejo clínico de la úlcera arterial en el pie diabético. El pie diabético es una complicación muy frecuente y a la vez terrible de la diabetes. Tiene una prevalencia de 5.3% a 10% en todos los pacientes con diabetes. Y además puede tener el riesgo de desarrollarlo en su vida de un 15%. Esta afección originalmente es neuropática, pero se acompaña también de un componente vascular. Usualmente están presentes los dos componentes para la generación de un pie diabético, es decir, úlceras en el pie del diabético. El pie diabético está asociado con una reducción bastante alta en su calidad de vida. Además, genera un gasto público enorme, así como un gasto enorme en los presupuestos familiares. ¿Por qué? Porque su manejo es bastante costoso y difícil. Ahora, el pie diabético, como ustedes pueden ver en la diapositiva, tiene un gran componente vascular. ¿Por qué? Porque el territorio de los tejidos blandos del pie son irrigados por arterias que son afectadas por aterosclerosis, y la aterosclerosis lo que provoca es una disminución de la luz del vaso y, por lo tanto, una disminución de la irrigación en un determinado territorio. Esto, unido con el daño de los nervios, va a provocar de que muchos mecanismos protectores, desde el punto de vista fisiológico, en el pie se vayan perdiendo y van generando alteraciones que posteriormente van a formar callos, úlceras y lesiones de que se pueden complicar aún más con infecciones o gangrena. En general, los pacientes diabéticos tienen aproximadamente 30 veces más riesgo de ser amputados que pacientes que no tengan diabetes. El pie diabético se relaciona con las enfermedades cardiovasculares, se relaciona con la hipertensión. Podemos observar en esta gráfica de que hay más cantidad de hipertensos en aquellos pacientes de que tienen alteraciones en el pie, más cantidad de hipercolesterolemia y más cantidad de enfermedades cardiovasculares. De hecho, el riesgo relativo que tiene el pie diabético para aumentar las muertes de cualquier causa es de 1.89. Además, 2.22% es el riesgo de un infarto al miocardio de forma fatal o bien de un accidente cerebrovascular. Entonces, hay algunos factores predisponentes que pueden causar complicaciones en el pie diabético. Los principales son la neuropatía, el factor vascular y algo que puede modificarse plenamente, que es el cigarro. Además, lógicamente, de los traumas, las infecciones. Nosotros tenemos, por lo tanto, que evaluar de una manera integral al paciente desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista vascular y también sus hábitos también sociales, como en este caso el cigarro, que es terrible, porque lo que causa es una vasoconstricción que va a empeorar más el riesgo a nivel del territorio del pie. Además de eso, el pobre control glicémico, el estatus socioeconómico también influye en eso, y factores psicosociales. La fisiopatología del pie diabético podemos decir de que es dual, es decir, hay una alteración neuropática causando polineuropatía, ya sea autonómica, sensitiva o motora, pero también está el componente vascular, que es muy importante, causando la aterosclerosis. Esto juega un rol en que este binomio se hace el binomio perfecto para poder destruir los tejidos blandos en el pie y provocar alteraciones que pueden llegar a ser el motivo de la amputación. Pero lo que más quiero recalcar en esto es que nosotros podemos tempranamente detectar
que estos procesos se vienen dando. Por ejemplo, cuando nosotros examinamos el pie desde el punto de vista de pulso, el pulso tibial posterior, el pulso pedio, y también podemos verlo cuando existe una isquemia crítica en el miembro por los cambios de coloración o los cambios de temperatura. Pero no hay que dejar de ver de que el componente vascular va a ser una de las principales causas que pueden prevenirse si nosotros actuamos de manera temprana. El pie diabético está relacionado con una enfermedad arterial periférica. La enfermedad arterial periférica ya la hemos visto como lo que provoca es una oclusión del vaso. También está relacionado con enfermedades cardiovasculares. Y también nosotros podemos, mediante la investigación clínica, prevenir esto por la palpación de los pulsos, por hacer también algunas maniobras como es el índice de tobillo-brazo y sobre todo con los estudios de imágenes, que básicamente lo veremos un poco más adelante, pero es también obligación del clínico saber de que la imagen que nosotros tenemos que captar de este pie diabético es una imagen vascular. Por lo tanto, pues tendrá que ser el imaginólogo o el cardiólogo intervencionista el que nos proporcione esa imagen y que también se le dé un seguimiento para saber si se puede revascularizar. Entonces, todo comienza con un daño menor que se vuelve una ulceración y que esta ulceración se infecta y que esto lleva a la amputación. Nosotros podemos cortar todo eso de manera temprana. Bueno, las manifestaciones de una enfermedad arterial periférica severa pueden ser las siguientes: dolor, ¿verdad?, en el descanso, o también puede haber gangrena, y colectivamente a esto se le puede llamar una isquemia crítica del miembro. Esta isquemia crítica del miembro incide mucho en cuanto al pronóstico. Una gran cantidad de pacientes con enfermedad arterial periférica logran estar estables en los primeros 5 años, pero más o menos el 20% de estos pacientes puede perder el miembro. La mortalidad de estos pacientes aumenta hasta en un 30%. Y en un periodo incluso hasta de 6 meses, en aquellos pacientes que han tenido una isquemia crítica de miembro, la pérdida del miembro puede ser aproximadamente 30% en estos pacientes y aumentar la mortalidad hasta en un 60%. La relación que existe entonces entre el pie diabético, el daño vascular y la enfermedad cardiovascular es enorme. La amputación, lógicamente, va a ser algo de que va a afectar al paciente en toda su calidad de vida. Va a tener que utilizar una prótesis para que no se esclavice a esta silla de ruedas, que sería lo peor. Más bien, lo ideal es de que use la prótesis y que se integre caminando, ¿verdad?, a la vida cotidiana. Ese es el reto que nosotros tenemos. Ahora, en cuanto a la formación, los mecanismos de formación de una úlcera en el pie, es una combinación excesiva, ¿no?, en cuanto a la presión y los microtraumas que se vienen dando a lo largo del deambular del paciente, que no son percibidos por él por la polineuropatía y que se va deteriorando entonces. Y al final va a causar una ulceración a nivel de los tejidos blandos. Existe pues la hipótesis de que todo comienza con una respuesta inflamatoria local. Luego, como pueden ver aquí, componente muy importante, una isquemia focal de los tejidos, la destrucción del tejido proveniente de esto mismo y la ulceración. Existen múltiples clasificaciones del pie diabético. Una de las más conocidas es la clasificación de Wagner, que lo divide en 5 grados, ¿verdad?, como úlcera superficial, úlcera de que involucra los ligamentos, los tendones, la cápsula, la fascia, pero que no tienen absceso ni osteomielitis. La tercera es cuando ya hay absceso y osteomielitis. La cuarta cuando hay gangrena. Y la 5 cuando hay una gangrena extensiva.
Ahí lo pueden ver en la gráfica de una manera más clara. El pie aquí solamente en el lado superficial y aquí ya totalmente necrótico, ¿no? Ahora, esto tiene cierta desventaja porque no toma en cuenta lo que es la isquemia y la infección. Entonces, hay una clasificación que es la clasificación de la Universidad de Texas, que está validada por la American Diabetes Association y otras asociaciones. Y en esta sí se toma en cuenta lo que es la infección, además pues, de los tejidos que están involucrados, la infección, la isquemia, y si hay una combinación de infección e isquemia, pues esta sería la más adecuada para que nosotros tengamos una idea de cuál es el daño real que tiene este paciente con el pie diabético. Aproximadamente un tercio de los pacientes con diabetes y con úlceras en el pie, pues tienen una enfermedad arterial periférica. Bueno, todo se basa en que debemos de examinar desde el punto de vista vascular en la clínica con la palpación, ya sea en la tibial posterior y la dorsal del pie, y algunos signos que van a darnos la idea de que ya está haciendo daño, por ejemplo, las callosidades, la piel reseca, que se puede ir viendo en la planta del pie, que va a determinar de que hay un problema a nivel vascular. Y lo otro es la realización del índice de presión tobillo-brazo, ¿verdad? También se puede realizar un Doppler, ¿verdad? Doppler es estándar, pero hay que tomar en cuenta de que necesitamos hacer una acción mucho más precisa, una imagen mucho más precisa de toda la anatomía vascular para poder nosotros dar una respuesta. En este caso, nosotros, el paradigma ha cambiado en muchos países y lo que se ha vuelto básicamente el estándar de oro sería la arteriografía, tomografía axial computarizada. Esa es la manera de tomar el índice tobillo-brazo, que es la presión sistólica, ¿no?, del brazo y del tobillo. Y pues vamos a ver cuáles son los diferentes valores que nos pueden alertar. Muy bien. Podemos ver aquí que los valores del índice tobillo-brazo van a oscilar de lo normal de 0.9 a 1.3, ¿verdad? Cuando ya está asociado a claudicación es cuando es menor de 0.8. Y cuando ya está asociado a gangrena es menor de 0.4, ¿verdad? Porque hay un fenómeno isquémico, ¿verdad?, y hay necrosis del miembro. Y pueden ver la diferencia en cuanto a la coloración de un evento isquémico agudo. Muchas veces nosotros cuando tenemos un paciente así, hay que actuar rápidamente en el estudio de imagen, hacer el cateterismo y mirar la forma de hacer la revascularización mediante cateterismo periférico. Es lo más probable de que si se hace tempranamente se pueda salvar esa pierna. O sea, no hay que chinearlos tanto a los pacientes, sino que hay que actuar de una manera muy temprana. El manejo, entonces, involucra diferentes focos de atención, principalmente la isquemia, la alteración en el nervio y los traumas que se pueden dar en el pie, de tal forma que tenemos esta imagen que nos refleja de que el adecuado control, el manejo de las comorbilidades, la antibiótico-terapia y muchas acciones que podemos hacer tienen relación con un manejo multidisciplinario, pero la revascularización sería el punto en que tenemos que insistir en que muchas veces dejamos de lado
y más bien debería ser una de nuestras prioridades, porque básicamente el fenómeno es isquémico o neuroisquémico, y por lo tanto tenemos que dar una respuesta vascular. Esto es el estudio de imágenes donde está la arteria poplitea aquí ocluida. Y aquí hay la arteria tibial, pueden ver el antes, el después del cateterismo de las dos arterias. Pues lógicamente hay un retorno total de la circulación en todo el territorio y por lo tanto una mejoría por completo de la pierna. Nosotros debemos de identificar los factores de riesgo asociados al pie diabético y debemos educar al paciente que esté atento ante aquellas situaciones que impliquen la pérdida de sensación, la importancia del cuidado del pie, la importancia del examen del pie todos los días antes de que se acuesten, si no pueden hacerlo ellos, lo pueden hacer sus familiares. Ver la estructura que tienen las uñas, ¿no?, y la piel a nivel del pie, escoger un buen zapato que no tenga sitios de presión, de que vayan a promover microtraumas, que van a promover la creación de inflamación, fenómenos inflamatorios y úlceras. Lógicamente, el control glicémico y el tratamiento de nuevas lesiones, es decir, una pequeña lesión se puede volver terrible en cuestión de una semana, dos semanas, y eso es lo que nosotros tenemos que incidir de manera muy temprana. Ahora, dependiendo de este riesgo, la visita o la evaluación que nosotros podemos hacer, la podemos calendarizar, ¿verdad? Si está normal, puede ser anual. Si está en la categoría 1 de que tiene neuropatía periférica, puede ser dos veces al año. Neuropatía, deformación y alteración de la arteria, enfermedad arterial periférica, puede ser 4 veces al año o bien mensual. Pues todo depende de cómo encontremos al paciente para que no se nos pierda de vista. Que no se nos pierda de vista porque son pacientes de que están siempre están en riesgo. Pero los pacientes con isquemia crítica de miembro, tenemos que tomar en cuenta que el 25% pierde un miembro y el 25% muere de causa cardiovascular en un año. O sea, de que es algo en lo cual tenemos que tener mucha atención. Podemos concluir en esta breve charla de que, en primer lugar, el abordaje de un paciente con pie diabético debe realizarse tomando el índice de presión tobillo-brazo, recordar los valores normales y los valores que tienen el riesgo. Además de que el manejo del paciente diabético debe ser realizado por un equipo multidisciplinario de salud, incluyendo lógicamente a los cardiólogos, en este caso los cardiólogos también intervencionistas, para realizar el cateterismo periférico diagnóstico con que nos brinda las imágenes, y de esa manera se hace la revascularización temprana y se salva la pierna. Es la manera más fácil, porque si nosotros dejamos pasar ese pie mucho tiempo, lógicamente ya no va a tener ninguna otra solución que la amputación, y eso es lo que no queremos. Pues cuando nosotros decimos amputación de un miembro, estamos hablando del fracaso, pues, de todo el equipo de salud. Por lo tanto, es necesario insistir en esto. El estudio de imágenes es el que debemos de realizar para dar una pronta respuesta al fenómeno vascular que está sucediendo. Lógicamente, el control cardiometabólico y el tratamiento de las comorbilidades, como en este caso la enfermedad arterial periférica, van a evitar más complicaciones de diabetes. En suma, pues verlo de una manera integral, el paciente, no segmentado, no fragmentado, que lo ve el ortopedista, lo ve el infectólogo, lo ve, sí, pero realmente el enfoque vascular es el que más nos interesa para salvar la pierna.
Y si hacemos eso, evitamos más complicación. Muchas gracias por tu atención. Ha sido de verdad un privilegio y un honor haber participado en el Congreso.